se invirtió en lo que es infraestructura y maquinarias. Básicamente ahí está lo que es la inversión de que viene de parte del gobierno, que como pueden ver, pues tenemos una estructura muy buena. Y sí ha influido mucho porque tenemos una fuente más de trabajo. Pues no, agradecerles al gobierno, al presidente Juan Orlando, que siempre pues, se ha enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de las áreas que se dicen rurales. El gobierno de la República, a través de Pronegocios Rurales de IDECOAS, ha logrado una inversión pública-privada de 800 millones de lempiras en 53 municipios del territorio nacional, 201 proyectos ejecutados, 9.500 familias beneficiadas, empleos, ingresos, vida mejor, Presidencia de la República, IDECOAS, Pronegocios Rurales, Banco Interamericano de Desarrollo BID.